efecto, Luis Pellecer, de hecho, nuestro enviado especial en el departamento de Quiché, Fernando Hernández, nos brindará un reporte detallado sobre los derrumbes que han afectado esta ruta. Adelante. Desde horas de la mañana hemos realizado un recorrido sobre la ruta interamericana con dirección hacia el Quiché. Estamos mencionando que luego de eso nos incorporamos sobre la ruta RN7 para poder llegar hacia las distintas comunidades y hacia los distintos sectores en este departamento. Sin embargo, pudimos observar que desde horas de la mañana ya se habían registrado ciertos derrumbes que estos estuvieron ocasionando durante las últimas horas. Estaríamos hablando que fue alrededor del día de ayer, desde horas de la tarde, donde empezaron a generarse estos derrumbes durante el horario de la noche, y ahora en este día pues también logramos encontrar un alrededor de por lo menos 17 derrumbes. Estaríamos hablando que esto inició desde el kilómetro 98 de la ruta interamericana hasta llegar hacia este sector ubicado en Jumuc, esto en Chicamán. Acá es en donde se registra el derrumbe con gran proporción. Los anteriores podríamos mencionar que únicamente son derrumbes que han ocasionado la obstrucción de uno de los dos carriles, y pues también hubo un deslizamiento de tierra y las piedras, que en este caso eran de gran proporción, que afectaban el tramo carretero. Sin embargo, los vehículos lo que realizaban en esta situación pues es algunas maniobras para poder pasarse hacia el otro carril y continuar su marcha. Sin embargo, en este punto es donde se encuentra el derrumbe con mayor proporción. Estaríamos hablando que esto es en Jumuc, Chicamán, y las comunidades que han estado viéndose afectados es San José El Soch, La Nueva Esperanza y La Soledad. Estas comunidades no tienen, no han podido tener la opción de poder comercializar los productos, llevar consigo mercadería para poder tener esa interacción con las comunidades. Sin embargo, las personas lo que han estado realizando es únicamente utilizar el servicio de microbuses, que estos vienen de las distintas aldeas y comunidades de este sector. Sin embargo, los microbuses llegan hacia este punto, las personas descienden de los mismos y ellos tienen que ingeniárselas para poder pasar hacia el otro sector. Acá el único inconveniente es que se encuentra la cantidad de tierra. El deslizamiento que se generó en este sector sí es bastante alto, podríamos mencionar que es un aproximado de 1.5 metros en donde tiene esa altura de tierra, y por el otro costado pues también se encuentra un barranco. Entonces las personas que caminan en este sector deben de pasar con mucho cuidado. Hemos visto a lo largo de la jornada que las personas pasan con producto, pasan con cajas, en este caso estos comerciantes también transportan productos como verduras, cajas de tomates, es lo que más hemos visto en este sector. Entonces las personas han colocado la mercadería y se la colocan al hombro y han tratado la manera de pasar hacia el otro sector. Es complicado porque solamente estamos hablando que es un sector, un tramo de 1.5 metros lo que tienen de distancia para poder caminar. Esto, sumado al riesgo de que es barro, entonces esto puede provocar un accidente, ya que por un lado tienen los 2 metros de tierra, que debido a las lluvias, esta tierra pues provoca que se puedan hundir en el mismo, y por el otro sector, el barranco, que es un precipicio alrededor de 50 metros. Hemos visto caminar a personas adultas mayores, hemos visto también a niños que caminan sobre este sector, lo cual pone en riesgo la vida de las personas. Sin embargo, la necesidad de las mismas de poder llegar hacia sus destinos o incluso llegar hacia sus hogares ha hecho que hagan ese sacrificio de caminar sobre este